Todo bien, todo correcto. Así que nada, vamos a empezar con este directo. Lo primero de todo, dar las gracias a nuestros queridos patrocinadores que veis aquí, a Pambly y Asis, que hacen que todo esto sea posible. Y sin ellos, pues la verdad es que esto no sería posible porque no podría invertir todo este tiempo en hacer contenido abierto y gratuito. Ya sabéis que Twitch, en este caso ahora mismo, donde estamos haciendo esto, no da dinero per se, por lo tanto, pues invertir tantas horas a la semana pues no merecería la pena, pero como tenemos a nuestros queridos patrocinadores que hacen que esto sea posible, pues entonces merece la pena. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Podremos seguir con la web de Trinchera WordPress. Si todo va bien, deberíais de ver la web sin ningún problema. Veo que sí, quizás hay algún problema porque va todo como va, pero bueno, aquí veis un poco la web. Como siempre os digo, no le hagáis caso a la página principal ni a nada, simplemente tenemos una base, ¿no? Pero el otro día estuvimos trabajando con la página de registro, si os acordáis, ¿vale? Entonces, en páginas hicimos la de acceder, ¿vale? Que ahora mismo no podemos verla porque lo hicimos bien, el trabajo. Copiar dirección de enlace. Entonces, lo que voy a hacer es abrirla aquí y así ya la tenemos. Estábamos trabajando con la página de inicio. Lo que hicimos fue hacer la página. Nos queda toda esta parte a la derecha y ponerle un fondo que quede bien y todo eso, pero bueno, nos queda esta parte a la derecha. Pero hicimos toda la parte izquierda, hicimos que funcionase, ¿no? Lo que es el login, que funcionase de forma correcta, lo conseguimos hacer. Así que por esa parte, pues nos vamos a dar un aplauso para nosotros porque funciona, ¿vale? Ya lo comprobamos el otro día y funciona bien. Así como algo diferente, también lo que hicimos fue en esta parte de aquí, acceder y registro. Pues ya le metimos un poco la lógica de que nos ponga que no está logueado y que nos quite estos dos botones, ¿vale? Esto no va a quedar así, pero bueno, así sabemos que está funcionando, ¿no? Que ahora mismo estamos logueados y si estamos aquí no estamos logueados. Si hacemos clic en acceder, pues nos lleva a la página de acceso que creamos nosotros. No nos lleva al WP Login, sino que nos lleva a nuestra página de acceso, que es la que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Y eso es importante para lo que queremos conseguir, claro. Porque si no, pues no. Pero como lo queremos hacerlo a medida, pues lo hacemos así, ¿no? Creo que es lo suyo. Y dicho esto, vamos a seguir aquí currando un poquito. Tenemos aquí el código, ¿vale? Hay cosas del código que vamos a tener que refinarlos. Le he instalado, o bueno, le he configurado para que revise si está siguiendo las buenas prácticas de WordPress para ya hacerlo 100% bien, aunque ya sabéis que no soy programador, pero bueno, ya que lo hacemos, hacerlo bien. Por lo tanto, vamos a ir arreglando un poquito todos estos errores que vemos aquí, bueno, errores. Esta información que veis aquí que aparece en rojo, que nos dice que hay algo que no está correcto según los estándares de WordPress, funciona así, pero según los estándares no está correcto. Entonces vamos a mejorarlo un poquito, ¿vale? Este de aquí lo vamos a poner así. Le ponemos esto así. Este de aquí nos dice que hay que ponerle la coma al final cuando estéis utilizando esto. ¿De acuerdo? Este vamos a pasarlo de línea. ¿Vale? Y este hay que separarlo así. Vale. Una vez que tenemos esto así, vamos a ir arreglando esto un poquito más. ¿Cómo se arreglaría? Pues por ejemplo, este de aquí que nos pone en amarillo, ¿vale? Nos está diciendo que esta flecha no está bien alineada con esto. Entonces seleccionamos todo y en Visual Studio Code, en este caso tenemos una función que es Align, que va con un plugin y automáticamente nos lo alinea, ¿vale? Ese plugin para Visual Studio Code es Better Align, ¿vale? Entonces que sepáis que le instaláis esto y podéis utilizar esa funcionalidad que bueno, que si haces Shift Comando P en el Mac. Y supongo que en Windows será parecido, pues te sale este menú contextual. Aquí tienes las últimas que has ido utilizando, y en este caso tenemos el de Align, y nos lo alinea, ¿vale? Y nada, vamos a seguir con esto, ¿vale? Entonces, cosas que tenemos. Si veis aquí, tenemos la parte derecha, y aquí tenemos la parte izquierda. ¿Vale? Aún no tienes esta cuenta, crear cuenta, lo has olvidado, ¿vale? Que es esta parte de aquí, ¿vale? Aún no tienes cuenta, ta, ta, ta. Y luego la parte derecha es esta. Entonces, lo que tendríamos que hacer es diferenciar esas dos, ¿vale?
Te lo vamos a poner aquí. End login form. Tenemos aquí a. Epa. A ponerla así. Y aquí le vamos a poner. Bueno, en vez de login form, vamos a poner. Opa. Que no he escogido también el que está ahí dentro. Let's say. Así se aprende inglés. Y aquí pues le vamos a poner el right side. Y aquí le ponemos así, le ponemos el length. Esto es para nota, ¿vale? De hecho, claramente todo esto no es necesario, pero como nunca se sabe a futuro quién va a estar trabajando en esta web, tendremos igual compañeros o lo que sea, pues bueno. Esto sigue igual, pero por lo menos aquí lo tenemos un poco ordenado. Y esto lo podemos quitar. Porque como no va a haber más secciones ni nada, así va bien. Vale. Si hay alguna pregunta o lo que sea, o queréis comentar algo, ya sabéis que el chat está disponible. ¿Vale? ¿Para qué? Preguntéis y comentéis lo que queráis. Vale, pues entonces lo suyo ahora sería hacer esta parte de aquí, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Porque tampoco queremos hacer lo que sea súper repetitivo. Tenemos el... Uy, va, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho, Ivonne? Ah, se ha cerrado. Vaya faena. Vuelve la brillanta. ¿Por qué no se abre ahora? Abrir reciente... A volver a abrir el editor cerrado. No sé por qué. Así. Ah, esto es lo que yo quería. Lo que vamos a hacer es ir a. Al 404. Porque aquí tenemos. Si veis esto, pues hay que corregirlo. En WordPress utilizamos tabulaciones. Y usamos tabulaciones de 4. Vale. Es el estándar de WordPress. Entonces así ya lo dejamos listo. Entonces si veis aquí tenemos el sigue aprendiendo y le pusimos esta info de aquí. Lo que voy a hacer de primeras es copiar y pegar, ¿vale? Y a ver qué pasa. Ya sabéis que me gusta mucho ese a ver qué pasa. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos dice que está cogiendo una imagen, que no sé si esto aquí es una imagen. Supongo. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a meter esto en un div. Y ahora que lo tenemos en un div, lo vamos a cerrar así. Y así no nos volvemos locos. Porque vamos a pegar lo nuestro. Que si veis, es un montón también. Vale. Entonces, no sé yo si haciendo así va a funcionar. Vale, sí. Ok. Si veis esto, pues no está muy bien. Pero bueno, como hemos hecho un copiar y pegar, es normal que no se vea bien, ¿vale? No, no pasa absolutamente nada. Lo que haremos es meter esto en un div. ¿Vale? Y lo que haremos a este div es... Vamos a ponerlo más width de 2XL. Vale, menos. LG. Vale. Y lo que vamos a hacer es bajarle el tamaño. ¿Vale? Entonces. Igual podemos ponerle aquí text SM de small. Pero no le afecta. ¿Por qué? Porque por aquí seguramente habrá un tamaño ya puesto. Text base. ¿Vale? Entonces este text base es demasiado grande. Así que lo que haremos es quitárselo.
Y ahora lo que vamos a hacer es a estos H3 se lo vamos a forzar porque igual no lo está cogiendo. ¿Por qué? ¿Qué te está afectando a ti, amigo mío? Este test XS, ¿por qué no funciona? Font size. Vale, veis, entre H3, ¿vale? Se está saltando a nuestro esto. ¿Eso por qué es? Porque al habérselo puesto al entry, está afectando a todo. Y no nos permite forzar esto, lo cual es una faena. Entonces, vamos aquí a nuestros assets, CSS, ponemos la src content. Vale. Entonces, si veis, entry está afectando a todo. Pues no queremos que nos afecte a todo. Porque igual para el blog o demás está muy bien. Pero quizás para la página nuestra no. Para ese tipo de páginas no. Entonces aquí en body. Ah, vale, espera. Comunidad sí que existe, ¿no? Vale. Entonces, si veis, se lo habíamos puesto a este. Vale. Y esto no nos sirve. Entonces, lo que vamos a hacer es ponérselo. A ver cómo lo hacemos para que quede bien y que por código luego no haya jaleo. Quizás habría que hacer aquí en pages auth, ya que tenemos esto, ponérselo aquí y ya se lo metemos. Bueno, vamos a poner apply. Y sería text. Vamos a ponerle base por ahora. Y para esto tendremos que poner aquí un npm run watch. Ya este de aquí se lo quitamos. Perfecto. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es coger estas clases de aquí y se las vamos a meter ya directamente aquí. Vale. Y entonces lo que haremos es estos H3 se lo quitamos y lo dejamos así. Ya que ponemos en el CSS y dejamos todo allí, porque si no luego es un jaleo, porque unas cosas están en CSS, otras cosas están en HTML, y ya que lo hemos hecho por CSS, pues eso lo dejamos allí. Vale. Siguiente que tenemos que hacer es esto de aquí. Hacer que quede bien. Entonces, cuando tú estás en un 404, vamos a poner por ejemplo el blog, así queda bien porque esto solo son dos líneas. El problema es que aquí queda fatalítico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este H3, si veis aquí, tiene un margin top de 2 rem que viene del otro. Entonces aquí tendremos que poner un margin top 0. Para que sea igual que este. Así que aquí vamos a ponerle un MT0. Lo que no sé es que esto, ¿por qué no recarga? Pero bueno, realmente ha funcionado al momento.
Entonces, ¿por qué no le ha dado el font weight y font weight 500? Ah, vale, pero tiene que ser 700. Que no sé si es el semivolt. No, semivolt es 600. ¿Y volt? 700. Vale. Y lo que vamos a hacer ahora es... Vale, ya está en 700. Es quitarle la raya de abajo, ¿vale? Pues para quitarle eso, lo que haremos es... Realmente para quitar eso lo que haremos es quitar los enlaces. ¿Por qué? Porque en el login no queremos esos enlaces. Entonces esto que vemos aquí, estos enlaces, se lo quitamos. Con un poco de suerte lo habrá hecho bien en todos y no nos habremos cargado nada. Y recargamos. ¡Muy bien! Vale. Y lo que vamos a hacer es quitarles la flechita. ¿Vale? Y aprovecharemos y le quitaremos todo este padding que no necesita tanto. Vamos a ver por qué tiene esa flecha. Seguramente es por la P esta que le pone un... Vale, sí. Entonces lo que vamos a hacer es... A estas P si le ponemos MB0, ¿qué va a hacer? Nada, ¿no? Porque si veis en tripe... Le está afectando, está por encima de este. Y eso es una faena. That's a problem here. Pero lo que podemos hacer, ya que estamos con este de aquí, es poner una P. Poner un apply MB0. Y ya él se encarga. O debería encargarse. ¿No? ¿También lo está pisando? No creo. Yo creo que tarda, vale, ya está. Ok. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Quitar la flechita. Que es este de aquí. Entonces, la flechita es esta de aquí. Podríamos hacer un componente que fuera igual para todos, pero como veis, como son diferentes en uno y otro, pues mejor dejarlo así. Vale. Pues esto va avanzando. Vale, ¿cuál es el problema ahora? Que ya no se parece mucho a lo que teníamos justo antes. Y el de antes pues molaba un poquito. Vale, entonces lo que vamos a hacer es ver cómo está el de antes y aprovecharnos de ello. Vale, entonces si veis, este tenía una imagen de fondo, que es este. Que lo miras así y dices, hostia, cómo mola. Vale, pero no deja de ser una imagen. Y lo que podemos hacer es intentar que no tenga imagen. Así que vamos a hacerlo. Y este de aquí, si veis que hay un espacio sobra, vamos a intentar ponerle una división. ¿Vale? ¿Cómo le hacemos la división? Pues vamos a intentar utilizar esto. ¿Vale? Vale. Si veis esto, ya funciona. Ya tenemos una división hecha. Súper fácil, súper sencillo, porque Tailwind mola. Realmente le estamos diciendo que divida, ¿vale? En horizontal, que lo divida. No es que la raya vaya en vertical, es que divide en horizontal, ¿vale? Y le decimos que el color es este. El color de la división. Y ya Tailwind, pues te lo hace. Lo cual, pues, mola cantidubi dubi. Vale. Y ahora lo que haremos es darle un fondo, ¿no? Para hacerlo. Entonces vamos a ir a Tailwind CSS porque Tailwind tiene una opción de gradientes. Vale. Entonces tenemos aquí, podemos hacer así gradientes. Súper fácil.
Entonces, lo que vamos a intentar hacer es, si veis, mola los gradientes, ¿eh? No tienes que hacer mucho, la verdad. Lo que vamos a intentar hacer es este gradiente, hacer que aquí esté en verde y luego se vaya poniendo blanco, ¿no? Para que aquí haga el corte de repente, como teníamos antes con esto, y de repente esto se queda súper blanco y aquí el gradiente con un verde súper liviano. Entonces lo que te dice es VG gradient to right. ¿Vale? Entonces esto lo que está haciendo es un gradiente hacia la derecha, ¿vale? Que es este de aquí. ¿Vale? Y si veis aquí es que mola porque de morado pasando por rosa y llegando a rojo. Por supuesto, si tú te lo haces todo a mano, podrías hacer más cortes, pero joder, este te da tres cortes de forma sencilla. Lo cual, pues mola, ¿no? Entonces vamos a coger este de serie y lo vamos a pegar, como ya sabéis, porque sí. Entonces, en este caso, vamos con este de aquí. ¿Vale? Y ya tenemos aquí nuestro gradiente. Por supuesto, no son los colores que vamos a usar, pero ya veis así como funciona. Ahora vamos a probar, a ver si nos deja utilizar nuestro color de serie o si vamos a tener que configurarlo. ¿Vale? Como veis, lo ha cogido de serie. ¿Vale? Y vamos a ponerle to gray 50. A ver qué pasa. Vale. No queda muy fino filipino, ¿no? No, no queda muy allá. Vamos a ver qué podríamos hacer. Pam. Igual simplemente podemos hacer de gray 50 to white. To white. Y así que rompa, pero que no rompa del todo, ¿no? Que aquí notes una diferencia, pero que no sea. Además, vía gray 50. Y aquí le ponemos 100. Sí, así yo creo que se nota un poquito, ¿no? Y queda simple y sencillo. De hecho, no sé si poniendo otra vía. No sé si eso funcionará. No sé si tiene más colores. Tailwind. No te deja ir a colores directamente. Bueno, por aquí arriba están los colores. Colors. 50-100, vale. No hay 150. Vamos a probar 200-100. 50. A ver qué pasa. Demasiado oscuro, ¿no? Demasiado oscuro. Yo creo que sí queda mejor. Que tampoco vamos a estar aquí 2 horas con esto. Y quizás lo que podríamos hacer aquí es cambiar esto de aquí. ¿Cómo lo podríamos cambiar? Pues igual a este le podemos poner Primary Light y a este ponerle White. Algo así, ¿no? Creo que puede quedar bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo mismo en los otros. VG, Primary Light. Y text white. Muy bien. Y yo creo que le podemos quitar este de focus. Porque no va a haber focus porque ya no es un enlace. Entonces pues lo quitamos. Vale, ¿qué os parece? ¿Eh? ¿Queréis que quede así bien, ¿no? Es sencillo, elegante. Y con lo justo, ¿no? No hace falta poner más. Aquí, bueno, esto es lo que tenemos y accede. Y haremos lo mismo en el de registro. Y así ya lo tenemos. No sé si tenéis alguna pregunta, algo que queráis comentar. Porque ya sabéis que soy todo vuestro, amigos míos. Amigos y amigas mías, soy todo vuestro. Para lo que queráis. Bueno, no, para lo que queráis, no.
que algunos piden unas cosas que, madre mía. Madre mía lo que piden algunos. Se pasan pidiendo. Vale, entonces lo que hemos hecho es coger esto de aquí y ponerlo aquí. Lo hemos cambiado un poco para que tenga lógica con él, con lo que estamos haciendo. Y yo creo que ha quedado bien. O sea, tampoco vamos a pedirle magia. Entonces ahora cuando alguien esté en la página principal y le da aquí acceder, pues lo lleva aquí. ¿Qué pasa, Matt? ¿Qué pasa, Matt? Oye, Matt, tío, realmente te veo Matt, pero no sé qué Matt eres. Porque hay tantos Matt que ya me pierdo. Que es curioso que haya tantos Matt. Es como que en WordPress hay muchos Matt. ¿Por qué hay tantos Matt? Ya sabéis que el dios de WordPress es Matt. Y ahora no me acuerdo el nombre, el apellido. Y mira que me lo sabía de memoria. Bueno, si pones Matt WordPress... Mullenga, eso. No sé dónde será este hombre. Bueno, sí, es de Houston, Texas, pero el apellido es más alemán, ¿no? Este es el Matt original de WordPress. ¡Matt! ¡Matt, Matt! Y el padre es Kathleen Mullenger y Luis Charles Mullenger. Es la hostia porque pone toda la información, ¿eh? Cuando te haces famoso, madre mía. Saben todo de ti. Me hizo gracia porque creó la empresa Automatic. ¿Eh? Como metió ahí lo de Matt. Qué tío más listo, macho. Quieres asesinarlo cuando luego vas sabiendo más de la historia de los de la gente especial, ¿no? Tanto mujeres y hombres. Es cuando vas, de repente echas para atrás y dices, anda, mira qué tío más listo cuando hizo esto y lo otro. Nunca llegaremos a esos niveles, pero bueno. Bueno, quizás alguno de vosotros sí que lleguéis a esos niveles. Vale, pues ya tenemos aquí la página lista, ¿vale? Del login. ¿Qué necesitaríamos ahora? La página de registro. ¡Uy, la página de registro! Register... Estoy dudando. No sé... Bueno, está Matt por aquí, que no sé si querrá decir algo. Pero... Estoy dudando porque no sé si meter un plugin de restringir contenido, como Restrict Content Pro, por ejemplo, o no. No sé si hacerlo o no hacerlo, porque realmente no hay necesidad de registrar cosas. Creo que no lo meteré. Si en un futuro hace falta, pues igual sí. Pero ahora mismo, como no hay nada que restringir, y con restringir puedo hacerlo simplemente si está logueado o no, porque no hay... No hay que pagar, ni hay niveles, ni hay nada. Entonces quizás por ahora no lo haga. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que va a tocar ahora... Claro, porque yo sé cómo añadir campos al formulario de registro de Restrict Content Pro. Pero me va a tocar aprender ahora a cómo añadir cambios a campos al formulario de registro de WordPress. A fields to WordPress Registration Form. Entonces, ya sabéis que estos directos, pues aprendemos. ¿Cuál es el problema siempre? Que siempre nos ponen ejemplos con formularios. Pero yo no quiero usar un formulario, no quiero usar un plugin de formulario solo para eso. Entonces lo que habrá que hacer es editarlo. Vale. Entonces, ¿utiliza algún tipo de plugin? No tiene pinta, ¿no? Tiene pinta que lo ha hecho en la manopla. Ah, se puede... Ah, tiene una acción el formulario de registro. Cuando empiezas a aprender estas cosas, más mola Cantidubi. Que, por cierto, estoy haciendo un plugin para WordPress. Que creo que va a estar muy chulo y va a molar. Pero bueno. Mientras tanto, sigo con esto. Entonces aquí simplemente le ponen su función. Y... Aquí simplemente es para meter el año y lo que hace es coger el dato en caso que lo haya para ponerlo aquí. Para que así, si ya está puesto, ponerlo. Pero es un poco raro, ¿no? Porque no lo vas a poder poner porque el usuario no está logueado, por lo tanto no tiene su dato, porque todavía no se ha registrado. Pero bueno, como no soy programador, vamos a suponer que lo que ponen está bien.
Vale, cosas que pasan, ¿vale? Cuando tienes que añadir este tipo de cosas, ¿vale? Este tipo de funciones especiales, es recomendable hacerlo en un plugin. Que, si veis aquí, probablemente ellos aquí te lo explican. Make sure you read our article regarding plugin versus child theme first, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú creas esa función dentro del tema, ¿vale? En cuanto cambias de tema, esa función desaparece. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque si esa función desaparece, desaparece todos los campos del registro. O sea, tendrías que volver a crearlo o copiar y pegar ese código en tu tema, ¿vale? Y si eso, si te acuerdas de que tienes ese código ahí, ¿vale? Entonces lo recomendable es utilizar un plugin. De esa forma, si cambias el tema, el plugin sigue instalado y el plugin, como la función, como está atacando el registro, el formulario de registro de WordPress, ese campo seguiría ahí. Que luego habría que ver si te interesa seguir manteniéndolo, si el proyecto ha cambiado o no, ¿no? Pero que de primeras no desaparezca. Lo mismo pasa con los custom post type y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el custom post type en teoría va a seguir ahí, aunque cambies de tema, ¿vale? Los cursos tienen que seguir ahí. Todo lo suyo es que lo metas en un plugin. Por lo tanto, lo que voy a hacer es coger el plugin de Trinchera WordPress. Que por cierto, lo ideal sería que estuviera en un repositorio. Pero bueno, voy a entrar en esto y por ahora nos vamos a bajar a mano. No sé, no es lo ideal. Bueno, no soy programador y intento deciros las cosas que son lo mejor de lo mejor. Pero yo lo hago como y cuando pueda. Vale. Te lo voy a poner aquí. De hecho, creo que tenía el plugin por ahí, pero bueno. Administrar. Acceder al cPanel. Lo sé que no estáis viéndolo. Entended que la seguridad es lo primero. La seguridad es lo primero y lo más importante que tienes que hacer cuando estás compartiendo pantalla. Es por ello que no deberías enseñar cuando estés haciendo cosas que pueden poner en peligro tu proyecto o tu seguridad. Tu seguridad. Qué grave tiene que ser que hagas algo en Twitch que ponga en peligro tu seguridad. Vale, vamos a descargar. Y vamos a ir. Ahora os comparto, ¿eh? No tardo nada. I'll we be back. Vale. Voy a cerrar esto y ya lo dejamos cerrado. Vale, me he dejado simplemente el plugin de Trinchera WordPress, que si veis se llama Trinchera WP Core, ¿vale? Y aquí tengo las funciones, pues tenemos los bloques, los custom post type, las taxonomías y los widgets. Vale, pues eso ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Habría que hacer esta función, habría que hacerlo como poner aquí en un plugin, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es abrir una nueva ventana solo para el plugin. ¡Pam! Correcto. Muy bien. Y aquí tenemos todas las funciones. Aquí tenemos los custom post type, las taxonomías, los bloques, los widgets. ¿Vale? Entonces lo suyo sería hacer algo como esto. ¿Alguna pregunta por ahora? Ahora no. Muy bien. Pues seguimos. Si os queréis presentar, tenéis el chat, recordadlo, que no hay ningún problema en que os presentéis, digáis quiénes sois, qué hacéis, a qué os dedicáis, enlace a vuestra página web. Feel free. Vale, estos son bloques que yo he creado, estos son widgets. ¿Y cómo podríamos ponerle a esto? Voy a poner aquí. No sé si ponerlo por registration form, por user profile, por users. Voy a poner users, ¿vale? Entonces, new TWP. ¿Ves? Aquí le falta por delante el TWP.
Pero bueno, no nos vamos a poner exquisitos ahora. TWP users fields. Vale, ahora nos dice que esto no existe. Vale, porque todavía no existe. Entonces vamos a hacer así. Y aquí le vamos a hacer. Claro. Lo que os decía, aquí lo tenemos ordenado por custom post type, por taxonomies, por bloques, por widget, que luego todo esto está aquí ordenadico. Voy a poner funciones, ¿vale? Y voy a poner users, para que sea cualquier cosa que tenga que ver con los usuarios. ¿Vale? Por tener un orden, igual luego en un futuro cambia, pero por ahora, functions, y aquí ponemos functions users, ¿verdad? Sí. Vale, entonces ahora este dará error, ¿por qué? Porque no existe dicho archivo. Entonces aquí le ponemos nueva carpeta, le ponemos functions y el nombre tiene que ser este aquí. ¡Bien! Vale, entonces vamos a coger esta parte de aquí arriba porque es exactamente lo mismo. De hecho, gran parte de esto es lo mismo. Pero voy a coger de un CPT que es más sencillito. Param, pam. El hostia, cuando vas aprendiendo este tipo de cosas y te van saliendo, mola un montón. Con el plugin que estamos haciendo, van saliendo las cosas y más mola. Entonces aquí en vez de ser cosas serán functions users. These files. Bueno, no sería register recursos. ¿Se dice manajes? ¿Gestiona? A ver. Este archivo, vamos a poner contexto. Manajes, sí. Es que me suena error. Manajes. These files manages. Manages. All the functions regarding the users. ¡Correcto! Ojo, no sé por qué me sale este error. Lo pude corregir en otra esto, pero aquí no sé por qué. Bueno. Correcto. Ya sé qué le pasa. ¿Por qué me da error? Ah, vale, que le falta este aquí. Vale. Entonces aquí hay que construir, hacer el construct. Vale. Y luego va la función. Pero realmente lo único que tenemos que hacer es poner esto aquí debajo. Habrá que añadirle el comentario y todo eso, pero bueno. Paciencia, ¿vale? Simplemente lo estamos copiando y pegando simplemente para ver si funciona o no funciona. Esto se lo vamos a quitar. Y entonces lo que hacemos es este de aquí, se lo metemos aquí. Vale. Entonces, claro, este gear que está dando ahora no puede dárnoslo porque no existe. Así que vamos, voy a volver a poner esto, aunque sea por ahora. Vale. Y ahora, teóricamente, en la página de registro debería aparecer el esto. Voy a poner wp-login.php. Vamos a ir al registro. Y si veis, no aparece. ¿Cuál es la razón? Pues que el plugin no está activo. Amigos, si no activamos el plugin. ¿Qué ocurre ahora cuando activemos el plugin? Pues que aquí van a aparecer 100.000 cosas. ¿Veis? Todo lo que aparece aquí. Porque son todos los custom post type y todo que tiene nuestro querido plugin. Vale, entonces si veis aquí ya está cargando algo, ¿vale? Está dando error, habrá que solucionarlo, pero bueno, ya está cargando algo. Entonces,
¿Qué está dando error? Pues call user phone array space parameter want to be valid callback. CRF extension for not found or invalid. ¿Por qué? ¿Por qué, amigo mío? Ah, por el this no está. Ah, vale. Claro. Porque estamos en una clase. Y cogemos esto. El this lo que hace es que sea este archivo. Y busque esta función. ¡Yuhu! Es bien, funciona. 1987. Ah, uno de los mejores años. Vaya añada que salió ahí, ¿eh? Madre mía. Los mejores nacieron ese año. O no, quién sabe. Si hay alguna pregunta, amigos, ya sabéis que el chat es vuestro. Pirim, pirim, pirim. Vale. Por lo menos hemos visto que la base funciona, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en el core, voy a comentar todo esto. Entonces, todo esto que hay aquí se va. Muy bien. Más que nada porque ahora mismo no lo voy a usar y para quitar ruido, ¿de acuerdo? Y de hecho, algo que podemos hacer, que siempre recomiendo, es ir al perfil y ponerlo azul. Porque así yo sé que estoy en local. Y lo pongo rojo cuando estoy en producción. Así sé que aquí estamos a salvo, que aquí no pasa nada si algo se rompe. Bueno, pasa porque igual perdemos tiempo trabajado, pero no es producción, por lo tanto estamos tranquilos. Vale, entonces tenemos esto aquí y ahora lo que hay que pensar es qué datos vamos a pedir a los usuarios. Vale, entonces vamos a ver qué datos pedimos. El plugin que estoy creando con otra persona también, es un plugin que la idea es sincronizar el WordPress con Discord, Telegram, Slack o la herramienta que sean, siempre entre comillas, porque nunca puedes prometer nada, que luego nunca se sabe. Pero bueno, la idea es que ahora voy a añadir un campo que es para pedir la ID de Discord al usuario cuando se registre, para que así yo le invite automáticamente o le dé un rol en el Discord, ¿vale? Que recordad que la semana que viene, el lunes, estaremos trabajando en el Discord y añadiendo automatizaciones y cosas. Todavía no creo que eso funcione, pero la idea va a ser esa, ¿de acuerdo? Ahora mismo lo que haría es, desde fuera, digamos, con Integromat, decir, vale, hay un nuevo usuario, coge su email o coge tal, invítalo, mándale un email, tal, pero bueno, eso no es lo ideal, ¿vale? Entonces la idea es que el usuario ponga su ID. Ahí tendrá un enlace para saber cómo buscar su ID de usuario. Y así lo pone. Y ya está mapeado el usuario de Discord. Porque el usuario de Discord es igual en todos los Discord. Porque es solo una cuenta, salvo que use diferentes cuentas. Pero bueno, es solo una cuenta para todos. En vez de usar email, Discord usa el ID como registro. Y entonces, pues pone ahí su usuario. Y ya le mapeamos en la web y le mapeamos en Discord. Y ya podemos automatizar cosas con él. Así que lo que vamos a hacer es añadir eso. ¿Vale? Entonces, algo que tendremos que hacer aquí es trinchera WP registration form. Y de hecho, igual podríamos ponerla aquí. Fields. Para darle más contexto. Entonces, en este caso no vamos a usar year, ¿de acuerdo? No vamos a usar year porque no nos sirve para nada. Pero sí que vamos a usar el usuario de Discord. Entonces vamos a ponerle así trera wp Discord user ID. Vale. O sea, esto lo que está haciendo, para que os den una idea, es si no está vacío este campo, ¿vale? Asígnamelo aquí, para que así yo ponerlo aquí. Pero claro, realmente va a estar vacío, porque cuando te vas a registrar,
como tal, tus datos no están, por lo tanto aquí no aparecen. Lo único que se me ocurre tenerlo es por si recarga la página. No, no, no puede ser. No. No sé, por ahora vamos a dejarlo, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí Discord User CD. Vale. Entonces aquí tenemos el label, el input. Ah, vale, que se lo pone todo junto en el esto. No está separado. Label, input. Si veis en este, lo que nos ha dicho esa web es que lo pongamos junto, que no esté separado. Si veis aquí, es label y dentro el input. Sin embargo, lo correcto para accesibilidad y todo es label e input, separado. Así que, como veis, muchas veces ves páginas que parece que lo explican todo bien, pero a veces todos tenemos este tipo de fallos, ¿vale? Es normal y no pasa absolutamente nada. Simplemente si nos damos cuenta, pues lo hacemos. Aquí en este caso tenemos que usar este de aquí para la traducción. ¿Vale? Y en vez de Your Bit es Your Discord User ID. Vale, luego nos da aquí el error. Vale, porque aquí no está el semicolon. Muy bien. Your Discord User ID. Vale, y está asociado a este. Aquí no hay ni min ni max, ni esto. Y el type es de texto. Que realmente es un número, pero para evitar problemas lo ponemos tipo texto y ya está. Vale. Y class input y el value lo coge de aquí, pero realmente no va a haber value, así que nos da igual. De hecho, esto lo vamos a poner vacío, ¿vale? Y esto lo vamos a quitar. Porque aún así tiene que funcionar sin ningún problema. Vale. Vale. Entonces ya lo hemos añadido. Es esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros vamos a usar este diseño. Si veis, este es el diseño anterior. Nosotros lo hemos hecho nuestro propio diseño. Vale. Vale, que es más o menos parecido, pero no. Quizás aquí habría que darle un poco de margen inferior para ya hacerlo bien. Tim, pirim, pim, pim. A este de aquí. Le ponemos un MB4. No, dime ahora que no me vas a afectar con lo que he puesto antes. Me cago en. Bueno, no pasa nada. Se lo ponemos al otro. Ah, no, espera. Claro, eso tenemos que. Ah, que ya estaba puesto, pero no lo está afectando. Vale. Pues un par. Ahí está. Correcto. A. Bueno, más o menos. Vale. La cosa es que nosotros vamos a utilizar el formulario aquí, el de registro, ¿vale? El de crear cuenta. Entonces, como vamos a utilizar el formulario que nos da WordPress, pero lo vamos a editar, pues nosotros lo vamos metiendo aquí y ya está. Así luego si utilizamos ese formulario en otro sitio, pues ya lo tenemos hecho, ¿vale? No vamos a hacer un formulario expreso, sino que hackeamos este, ¿vale? Vale, 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 vale. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, este de crear cuenta. Veis que pone aquí esto, ¿vale? Lo que vamos a hacer es venir aquí y a este de acceder, ¿vale? En vez de acceder, va a ser registro. Entonces
voy a mirar aquí. Vamos a poner tabulaciones y 4, que es lo que pide el señor WordPress. ¿Y este qué le pasa? Ah, vale, es por este. Vamos a coger este. Vale. Piribirim. Y me he equivocado. Es aquí. En outlogin. Le vamos a poner registro. Y le vamos a poner el espacio. Es una URL, así que hacemos así. Entonces esto funciona bien y nos lleva a la página de registro, cosa que todavía no existe. Así que vamos a páginas y aquí vamos a añadir una nueva que va a ser registro. Pero antes de eso tenemos que crear la página. Entonces aquí tenemos outlogin, ¿vale? Entonces este outlogin lo que vamos a hacer es duplicarla. outregister.php. Register. Si hay alguna pregunta, adelante, chavales. No os cortéis. Vale. Entonces registro. Pues es diferente. ¿De dónde sacamos el formulario? ¿Fue de Tails? El ejemplo, por ver si tiene un ejemplo de registro. Y así pues lo hacemos bien, en vez de hacerlo yo, que no tengo ni idea de diseño. Si no, fue este. Sign up below to try your product. Vale. Entonces lo que haríamos simplemente es aquí. Regístrate en las trincheras. Entonces aquí pone WP Login Form. Vamos a poner o vamos a probar Register Form. Vale. Que no sé si eso existe o no. Tiene pinta que no. WP Register Form. No. ¿No tiene? No puede ser. A ver. Y vamos a poner aquí login. Para ver si este login nos lleva. Pues aquí tenemos el login. ¿Existe? ¿El Open Registration Form? ¿Lo crearon? No tiene pinta, ¿no? Hace 5 años. Ah, existe. No te creo. No, no existe. ¿Qué cojones va a existir? ¿Qué es eso que dices? Hace 5 años que hablaron de esto y no lo han solucionado. Porque claro, no sé si aquí hay un filtro para decir si es de registro o no es de registro. Me
Aquí tenemos filtros. ¿Por qué no hay de registro, amigo? Tiene que haber la forma de cerrar. Es que aquí es un plugin, pero no queremos un plugin, amigos. Queremos hacer la mano. Auto create a registration form. Vale, vamos a ver esto. Vamos a ver qué nos cuenta este. No, pero es lo malo. Cuando vas a páginas de formularios como tal, lo único que te venden es su formulario. Que me parece muy bien. Pero yo quiero a mano. No quiero depender de un formulario. Vale, esto es customizing. Vamos a mirar una cosa. Porque igual simplemente es poner la URL y entonces ya es diferente. Me refiero a en el form. Quizás lo único que hay que hacer es cambiarle el action. Pero aquí me parece que no tenemos opción de cambiar el action. No. O sí. ¿Por qué, amigo? Pero siempre directo es mejor. Ya lo vimos, es mejor dejar eso. Pues no sé cómo vamos a poder hacerlo, porque la información general que vemos es siempre tiran por play y eso no mola. Vale. Register. Ah, interesante. ¿Tienes demo? Vamos a ver. Así que quizás sí que se pueda. Vale, lo que hace es poner la URL que yo tenía en mente. Luego se le pone un redirecto. No sé yo si esto va a funcionar, ¿eh? Ya sabéis cómo funciona esto, amigos. Lo que hacemos es, vamos a dejar el login como estaba antes. Prueba y error. ¿Vale? Vale. Te lo vamos a volver aquí. Claro, pero estamos en register. Register, register. Páginas, nueva. Registro. Y plantilla, register. Y lo publicamos. Y lo publicamos. Ahora, no le hagáis caso a esto. Que de hecho tendríamos que hacer algo como lo que hemos hecho aquí. Vale. Entonces vamos a ir aquí al registro.
Regístrate las trincheras y no hay formulario. ¿Por qué? Porque lo hemos quitado. Pero lo que vamos a hacer es... Vamos a ir a... Header. Y este de aquí... Esto no está bien. Vamos a ponerlo como Dios manda. Como dictan los cánones de WordPress. Pam, pam. Espacio, espacio. Espacio. Vale. Así mejor. Así. Y aquí nos queda alguno. Sí, este. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es... No solo es para este... No sé si podemos meter en each page template, si podemos meter un array. Sí, ¿no? Array. Vale, perfecto. Entonces aquí vamos a poner array. Vamos a intentar ordenar esto antes de que se vuelva loco. Vale. Y vamos a hacer así. 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 Vale, vamos a ver cómo dejarlo esto bien. Yo creo que a lo mejor será ponerlo así. Lo estoy liando pardísima. Así. Y este, así. Ahora que está mal. Un expected. Porque un expected. A ver. No, la estamos liando pardísima. Vamos a intentar ordenar esto bien. Por ahora vamos a hacer esto. Auto register. Vale. If each page template, este, porque falta uno. ¿En qué marrón me acabo de meter yo solo? Pim, pim, pim. Voy a poner esto aquí como referencia. Vale. Tenemos un if, tenemos un page template, que después tenemos un array, que por ahora voy a ponerlo aquí. Pero claro, me dice que la hay, porque tiene que estar en un multiline. Ah, vale, sí, ya está. Lo que no sé es por qué este me da error. Tenemos 1, 2, 3. Vale. 1, 2 y 3. Array, array, array. Joder, si teóricamente lo hemos hecho bien. Esto no space. Ah, vale, aquí este. ¿Será realmente será el problema?
Ok. Vale, pues teóricamente eso se va. Y lo mismo con el footer. Pim, pim, pim. Vale, vamos a poner esto como mandan los cánones. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Esto y esto sí. Veo que no hay ninguna pregunta. Madre mía, estos son unos genios. ¿Lo sabéis todo ya? Vale. Pues esto ya está. Entonces, vamos a volver aquí al register. Y aquí ponemos. Ya tienes una cuenta. Pues vete a acceso. Vale. Ya hemos cambiado esto y este de la contraseña no es necesario. Vale. Registro de las trincheras. Lo que vemos es que esto nos falla también, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el AUCSS aquí tenemos que ponerle page template auth register. Y entonces cuando le dé por recargar todo el CSS, pues lo pondrá bien. Vale. Entonces vamos a volver donde el tiparraco este. ¿Por qué nos ha puesto este formulario? Auth register está bien puesto, ¿no? Vale, ya está. Vale, pues vamos a venir aquí. Y donde teníamos el formulario antes, vamos a pegar esto. Vale, pero ahora en vez de ir aquí, tiene que ir aquí. Vale. Correcto. Entonces la acción tiene que ser enviarlo ahí. ¿Qué ocurre? Que si nosotros lo hacemos así, no estamos utilizando los hooks que nos da nuestro amigo. Y eso es una faena. Porque tenemos WordPress y no estamos sacando provecho. A ver, mira aquí una cosa. Vale. ¿Veis que aquí pone login form, login WP? Pero aquí el form no tiene ID. Entonces, vamos a ponerle auth form twp. Por ahora. Y aquí y 6 pues tiene un poco más de estilo ahora. Y aquí tenemos por ID de user login.
por ID de user pass. Bueno, realmente sería user login. No funciona, amigos míos, porque tiene que ser una ID, ¿verdad? Tiene que ser una ID. Si vamos aquí, ID user pass, y realmente tiene que ir en aquí, ID user login. Y de user pass. Ahora estamos simplemente haciendo un poco pruebas para ver qué es, cuál es la mejor opción para lo que vamos a hacer. Entonces, el placeholder lo quitamos para luego cómo podemos mapearlo para que funcione bien. Vale, funciona. Y aquí tenemos login username. Que diría que es este. Eso es. Y todo esto habría que ponerlo traducible, claro, hacerlo bien. Madre mía, ha sido ya casi las 3:30. ¿Cómo vuela el tiempo? Cómo vuela el tiempo cuando estás entretenido haciendo cosas. Vale. Según este, Customizing Things, jQuery. Vale. Pero no queremos customize el jQuery. Eso nos da igual. Quizás es que en todas estas el problema es que no tenemos un bueno, vamos a probar si esto funciona, ¿vale? Lo que habrá que hacer aquí es poner esto también. Y vamos a recogerlo este, ponerlo aquí. Y esto, quitarlo. Vale. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Tirorirorito. Vale. Trinchera. Bueno, voy a recargar. Vale. Trinchera por .com. Vale, me ha llevado el acceso a las trincheras, pero claro, no me ha llegado ninguna notificación. Vale. Lo que podríamos utilizar es ese dato que lo hemos pasado, aunque quizás lo podríamos cambiar. ¿Vale? Entonces ahora lo que voy a mirar es si ha llegado el email. Que no sé si funcionará bien aquí el email. No sé yo si va a llegar desde aquí. Voy a mirar una cosa. Vale, entonces en local tenemos acceso al email, que de hecho tened en cuenta que estoy publicando el curso de local, ¿vale? Por si no lo sabíais, si vais a trincherawordpress.com/cursos tenéis curso de local, y aquí estoy publicando las clases, también las tenéis en YouTube, y aquí
una de las clases era cómo gestionar el email. Entonces, si ves aquí, ha enviado un email al administrador diciendo que se ha registrado un nuevo usuario y ha enviado un email a ese usuario diciéndole que aquí tiene los datos de acceso. Vale, entonces, como a esto le dice nombre usuario para establecer tu contraseña, visita la siguiente dirección. ¿Vale? Entonces, cuando ese usuario hace clic aquí, que tenemos que hacerlo en la otra página. Vale, entonces aquí le podremos guardar la contraseña más. ¿Cuál es el problema? Que no queremos que vea esta página. Lo que nos gustaría es que en el registro le podríamos decir que ponga su contraseña. Y hay que añadirle el ID. Y que ese ID lo guarde. Entonces, si os acordáis, habíamos hecho aquí el añadir el esto. Entonces vamos a añadírselo a mano por ahora. ¿Vale? Se lo vamos a añadir aquí. Entonces vamos a poner aquí div class Discord. Que de hecho aquí pone password, pero no sé por qué pone password. Tendría que ser email. Bueno. Entonces aquí que tenemos el Discord. Vamos a hacer así. Nos hemos dejado este aquí atrás. Así. Entonces tenemos el label for. Y tenemos este de aquí. Con su información. ¿Vale? Lo hacemos así, ya sé. Ya sé. Entonces vamos a recargar este. Entonces, your email y your Discord user, pues no se ven bien. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay que ponerle esto. Entonces, en vez de user passes, user email y user Discord ID. Y a este le ponemos login user email. Vale. Login Discord le ponemos a ese. Y la ID vamos a ponerle como el otro. User Discord ID. Vale. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Lo veremos dentro de poco. User Discord ID. ID. Está bien, ¿no? La ID. User, Discord, ID. Vale, ya está. Vale, pues ya estamos pidiendo el usuario, el email y el user Discord ID. Vale. Vale. Entonces, lo que tendremos que ver ahora es hacer que guarde ese dato. Entonces, cuando estamos por aquí viendo esto, tenemos que hacer la validación de ese dato y guardarlo. Y hacer que se vea en el backend. ¿Vale? Para que así, desde aquí, podamos nosotros actualizarlo. Vale. Entonces, por ahora vamos a hacerlo tal cual. Y el próximo día haremoslo. Lo pondremos bien, ¿vale? Pero ahora simplemente vamos a ponerlo tal cual y punto. Para ver si funciona o no funciona. Por lo tanto, tenemos display in the field, que es este de aquí, que está bien. Pero ahora lo que voy a hacer es borrar todo esto, que ya no lo necesitamos. Vale. Y todo esto tampoco. Con esto vamos bien.
Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es que se guarde ese dato. ¿Cuál es el problema? Que tengo que ver. Claro, esto tendremos que añadirlo en un sitio bien añadido. No en un page template, porque aquí no queremos la funcionalidad. Pero por de pronto lo voy a añadir aquí, ¿vale? Pero Iván, ¿qué vas a hacer? Bueno, por de pronto lo añado ahí y vamos a probar. Y luego ya trabajamos con el resto de cosas. Lo que vamos a hacer es poner esto ya bien. Con su espacio. Ponemos esto así. Con su espacio. Aquí ponemos punto, punto. Punto, 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 punto. Nos queda esto. Vamos a ponerlo aquí por ahora. Entonces, Registration Errors. Y aquí vamos a ponerle. Y aquí le tenemos que pasar el que hemos creado nosotros. Este. Tirirorito, tirirori. Y ya aprovechamos y lo ponemos a todo. Entonces aquí le da un error si está empty. Y si no está empty, aquí tendremos que configurarlo de alguna forma. Pero en este caso no podemos hacer nada. Así que simplemente, o sea, no lo podemos revisar con nada. Se puede meter un número falso. Al final ahí no lo podemos validar, ¿vale? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a borrar el usuario. Usuarios, users, y vamos a borrarlo y vamos a volver a crear otro. Vamos a recargar este y vamos a ver si da error. Vale, antes, trinchera.php, info@trinchera.php.com. Registrar. Vale, ves que nos ha puesto esto. Lo único que tenemos que hacer es enter, present your. Discord User ID, aquí hacemos así. Y aquí molaría que la redirección fuera no al Registration Errors, sino que fuera al otro. Pero bueno, por ahora no lo vamos a hacer. Simplemente estamos validando que esto funciona. Lo haremos en el miércoles que viene. Me refiero a que nos redirija a aquí con el error. Pero tened en cuenta que aquí también podemos ponerle, si queremos, el. Aquí, en el input. ¿Vale? Le podemos poner el require. Entonces, tú cuando pones el require ahí. Ya te lo coge, ¿vale? Pero está bien tenerlo también en el backend, por si acaso. Por si acaso. Pasa algo y no funciona. Pues que ahí nos funcione. Y luego tenemos que guardarlo. Todo esto luego lo pondremos bien en sus en próximos directos, en sus archivos concretos, para que esté todo funcionando bien y demás. ¿Vale? Eso lo haremos todo guay. ¿Vale? Pero por ahora tenemos que probar que si funciona o no funciona. Entonces ahora lo mismo. Este de aquí. Lo que hacemos es guardarlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la base de datos. Vamos a poner aquí Discord. Y tenemos Options y User Meta. Vale. Pero me está cogiendo la que no es. Porque ese es el plugin que estamos creando. Vale, hay que cambiar el. Trinchera web. Vale, eso es. Discord. No existen tags, ¿vale? Epa, no cierres ese. Entonces lo que vamos a hacer ahora es probar a ver si guarda ese dato en la base de datos
y lo guarda como trinchera tal 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 Discord y su dato. ¿Funcionará? ¿No funcionará? No lo sabemos. Trincheradorep en farma.com. Y aquí el Discord user, pues nos lo vamos a inventar y vamos a poner eso. Vamos a register. Ha registrado. Aquí nos ha pasado esta variable, que lo suyo sería ahora pasarle el aviso, ¿vale? Para que nos aparezca aquí una alerta y ponga, ¡hey! Tienes que validar tu email, ¿vale, amigo? Entonces, si tienes que añadir tu contraseña. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar este porque en Outlogin nos ha quitado el de la contraseña y no me mola. Porque es el user pass. Y aquí tiene que estar el user pass. Entonces, vamos a ir a mailhook. Volvemos al inbox y aquí nos dice, se ha registrado un nuevo usuario hace un minuto y estos son los datos de acceso. Por lo tanto, el registro del usuario funciona correctamente, incluso en nuestra propia página personalizada. A ver si esto ya está aquí funcionando. Vale. Y teóricamente, si tenemos aquí y le damos aquí a recargar, ya en User Meta nos aparece que el usuario con ID3 en la meta key, trinchera WordPress, Discord, User ID, está el valor que ha metido. Qué bien, ¿eh? Cuando funciona, si es que da gusto. Porque eso es clave. Porque esto nos permitirá luego mapear ese usuario con esa ID de Discord. Entonces, luego con un bot para Discord podemos gestionar todo. ¡Oh! ¡Qué bien, amigo! Vale, pues funciona. Lo único que necesitamos es pasarle esto de aquí. Entonces, este de aquí, no sé por qué me da que lo está explicando. No. No. Profile display, no. Conclusion, no. Invalidate on errors. Si veis aquí no ha puesto. ¿Dónde está el dato que yo quiero? Eso no. Ah, vale, porque no lo estamos haciendo con este. Ese lo hemos cogido de este. Vale. Entonces aquí, si os dais cuenta, vamos a poner la demo. En este register, lo que él hace es meterle el redirect to y le pasa esta variable. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que buscar es esta variable donde la muestra. Entonces, lo que vamos a coger es lo de checkmail y vamos a hacer aquí así. No está en ningún lado, no puede ser. Entonces, ¿para qué lo pones? Sí, aquí está. Check your email to reset your password. No, eso no queremos. No sé si esto está bien, amigos. Pero si esto no está muy fino intentado, pues tiene esto y luego tiene el if. Vale. WordPress get your parameter. A ver si de aquí lo podemos sacar. Vale, sería esto. Entonces, por aquí, en el outlogin, que es a donde vamos a dirigir a la persona. Aquí accede a las trincheras, ¿vale? Que es este login de aquí. Aquí. Lo que podemos hacer es aquí ponerle un banner.
¿Cómo sería? Pues aquí haríamos un PHP. Luego todo esto ya lo pondremos fino, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es cambiarle esta variable aquí. Y vamos a ponerle registration. Y antes de que nos olvide, venimos aquí y ponemos well, success. Success, my friends. Entonces ahora que tenemos esa variable, lo que vamos a hacer es, ¿por qué me sales? ¿Qué te ocurre? Ah, vale, bueno, ya lo arreglaremos. If success igual, bueno, registration, entonces aquí le ponemos echo avisa corre. Ahora lo arreglamos, ¿eh? De hecho, vamos a intentar ponerlo bien. Vamos a poner un echo div class bg yellow 50, bueno, sería green 50. De hecho, vamos a ponerle primary light border gray 100. Un padding de 4. Y después, aquí cerramos ese div. Y aquí le metemos. Le ponemos. Check your email. To validate your account. Trinchera. Ya lo estoy, ¿qué le pasa? Validated incorrectly, ¿por qué? 7 times, boom. Ah, vale, por esto. Vale. Ok, vale, entonces teóricamente, ahora que le pasaste. Ah, vale. No le pasa nada. Simplemente es que luego tendremos que utilizar un nonce y demás. Detect uses of possible defining superglobal array index get use is set or empty. Ah, vale. O sea, if is set get registration, entonces hacemos esto, y si no, pues no. Vale, pues vamos a probar. Entonces, teóricamente, cuando una persona se registra, le pasa esto de aquí, este lo coge y le muestra esto. Que luego ya pues lo perfeccionaremos, lo mejoraremos y todo eso. Pero lo que vamos a hacer ahora es ir a usuarios. Volvemos a borrar este. Si veis aquí, la meta desaparece al eliminar el usuario, lo cual es correctísimo para evitar ruido. Vale, entonces aquí es hace 9 minutos, así que vamos a volver a registrarnos, crear cuenta. Trinchera WP, email WP, y aquí ponemos 3 a 1. Vale, registro. Funciona. Hay que cambiar un poco el estilo, pero funciona. Entonces, aquí le vamos a poner un MB5. Test white
Pero creo que ese color no queda muy bien, ¿no? Que 50 es lo peor del mundo. Bueno, puede ser. Lo que necesitaríamos es menos padding. PX4, pero PI2. Vale. Y vamos a poner el mismo rounded que el botón. Que me parece. ¿Dónde está? Aquí. Rounded MD. Sí, mejor. Pero ese verde no me gusta nada, ¿eh? Mejor un hielo 200. Demasiado. Algo así. Algo así mejor. Take your email to validate your account. Yo creo que sí. Está bien. Venimos aquí. Ya lo vemos así. Guardamos, recargamos y ya está. Vale. Y aquí tenemos a Fuse con Sago, tenemos los datos de acceso. Por lo tanto, si ahora venimos aquí, el problema es que nos manda aquí. Bueno, es lo que hay. Ya veremos la opción de añadir que pueda añadir la contraseña directamente y ya está. User, user. Confirmo. Para la contraseña. Y tenemos que hacer que redirija de este login al otro. Vale, ya lo haremos. Entonces aquí ponemos TrinchWP, user, user. Acceder. Vale. Y luego le pondremos que redirija cuando accedan a una página en concreto, a la última página, lo que sea. Si veis, hemos avanzado bastante, hemos hecho la página de registro, hemos mejorado algunas cosas, arreglado otras. Así que, por esa parte, guay. Dar las gracias a nuestros queridos patrocinadores, a Bumble y Arsys, por hacer todo esto posible, porque si no, como os he dicho antes, no sería posible invertir todo este tiempo, pero creo que merece la pena porque estamos aprendiendo un montón y a medida que la gente va descubriendo el canal y a medida que la gente va viendo lo que hacemos, pues oye, me van llegando mensajes de agradecimiento y os lo agradezco un montón. Eso es todo, nos vemos, es miércoles, así que nos vemos el lunes a las 2 del mediodía Madrid-España y espero que lo paséis muy bien, que vaya todo muy bien por ahí y nos vemos pronto.